Hola, ¿cómo estás? Con ánimos de seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Ya pronto volveremos a la escuela. Mientras tanto, estaremos aquí en Aprende en Casa. ¿Ya te lavaste las manos? Vamos con Ajolo listo para que nos explique cómo hacerlo. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. Observarás una obra de teatro prestando atención a los detalles de la obra, historia, colores, personajes, movimientos, entre otras. Hoy vamos a aprender a explicar lo que piensas de una obra de teatro. Para eso seleccionamos dos fragmentos de obras de teatro para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y pongas mucha atención en las historias, los personajes, el espacio y el tiempo, así como la presencia del movimiento, los sonidos, la forma y el color. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Ahora es momento de anotar las preguntas y actividades para que terminando el programa las puedas responder tranquilamente. A lo largo de estas semanas, has visto fragmentos de diferentes obras de teatro. La finalidad es que puedas opinar sobre todos aquellos aspectos que conforman una obra de teatro. Por ejemplo, cómo son los colores, si son alegres, sombríos, si la música es adecuada, si la historia te pareció interesante o no, si los movimientos de los personajes fueron monótonos o dinámicos, si los diálogos eran congruentes con las expresiones, etc. También es importante que descubras cuáles son tus preferencias, es decir, si prefieres la comedia, el suspenso o la tragedia. En esta ocasión, lo que viste fue un fragmento de un espectáculo de danza y un fragmento de una obra que integra varios tipos de teatro, como el de sombras y títeres. Escribe tu opinión sobre las obras que viste. Considera su historia, sus colores, su música, sus sonidos y los personajes de las obras que viste. En el libro de texto de educación artística de quinto grado se explica el tema a partir de la página 22. Los de sexto grado pueden buscarlo en su libro de educación artística en la página 75. Recuerda que puedes buscar en tu casa otro libro sobre el tema o si tienes internet puedes también obtener información de ahí. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Recuerda también guardar en tu carpeta de experiencias tus respuestas para que se las muestres a tu maestra o maestro cuando volvamos a la escuela. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 5536-017599 y 800-288-6688. También puedes encontrar los libros de texto en la página que aparece en pantalla. ¡Listo! ¡Terminamos! Esto fue Con Ojos Bien Abiertos. Pero aún nos queda mucho por aprender. Es momento de movernos un poco. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Romel Pacheco, clavadista olímpico, y el día de hoy vamos a hacer un poquito de estiramiento y de ejercicio para continuar con nuestros estudios. Acompáñenme. Vamos a empezar moviendo la cabeza hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
apretamos la oreja y jalamos suavemente hacia la derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con las dos manos sujetamos la cabeza hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brazo izquierdo. Juntamos el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Movimientos circulares hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brazos a la cadera y movemos hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con los brazos estirados, vamos hacia el tobillo izquierdo. Suavemente bajamos. Si pueden tocar el piso, adelante. Si no, hasta donde alcance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subimos y hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subimos y hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subimos, cerramos las piernas y hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flexionamos las rodillas. 8 tiempos igualmente. Chubby les quiere saludar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo vamos, amiguitos? ¿Van estirando bien? Último ejercicio y terminamos. Venga. Abrimos el compás hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giramos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con eso hemos terminado el día de hoy.
y podemos regresar a seguir estudiando. Yo soy Romel Pacheco y gracias por hacer esta rutina. Nos vemos en el siguiente video. Ya regresamos. Pronto volveremos a la escuela. Mientras tanto, estaremos aquí en Aprende en Casa. ¿Ya te lavaste las manos? Vamos con Ajolo listo para que nos explique cómo hacerlo. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. Pondrás atención y serás consciente de lo que te rodea al tomar decisiones. Hoy vamos a aprender a poner atención para tomar conciencia de nosotros mismos y de nuestras decisiones. Para eso seleccionamos un video para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Sin embargo, lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y pongas mucha atención en la historia del video y las decisiones que toman sus personajes. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Ahora es momento de anotar las preguntas y actividades para que terminando el programa las pueda responder tranquilamente. Y bien, ¿qué te gustó y qué no te gustó del video? Sigamos reflexionando sobre el video con las siguientes preguntas. ¿Qué te hizo sentir el video? ¿Qué piensas de la manera en la que actuó Lola? ¿Cómo hubieras actuado tú? Recuerda que puedes buscar en tu casa otro libro sobre el tema o si tienes internet, puedes también obtener información de ahí y así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Recuerda también guardar en tu carpeta de experiencias tus respuestas para que se las muestres a tu maestra o maestro cuando volvamos a la escuela. Si necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 5536-017599 y 800-288-6688. También puedes encontrar los libros de texto en la página que aparece en pantalla. ¡Listo! ¡Terminamos! Esto fue Presto toda mi atención, pero aún nos queda mucho por aprender. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!